¿Cuáles son los beneficios de tener la contabilidad en la nube? Y mucho más lo vamos a ver con el experto, así que acompáñanos. Negocios en Digital 899. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. El podcast, ya saben que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un jueves más, jueves 3 de marzo del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, sobre cómo son los beneficios de tener la contabilidad para las empresas en la nube y muchas cosas más. Así que no se lo pueden perder. Esto lo vamos a ver con nuestro invitado especial. Pero claro, no sin antes invitarles a todas aquellas empresas que son B2B, es decir, cuyo cliente es otra empresa, pues, y quieren implementar un sistema de generación de oportunidades de negocio, de captación de nuevos leads calificados para su negocio a través de esta maravillosa plataforma que es LinkedIn, esta red social profesional en donde podemos hacer relaciones comerciales. Pues esto lo pueden conseguir a través de las mentorías dentro de gateman.com/mentorías, echarle un vistazo. Y pues a las empresas que quieran, pues estén interesadas, pueden postularse a la segunda edición de este 2022 que empieza el 15 de marzo. Así que echarle un vistazo, les dejo en las notas del programa también los enlaces. Y bueno, hoy vamos, como les había mencionado, vamos a hablar sobre facturación electrónica, firma digital y sobre todo para las empresas que están en constante expansión, pues seguramente el llevar la contabilidad de manera digital en la nube puede ser una buena solución. Esto lo revisamos junto con Oscar. Oscar Plaza, que nos acompaña. Oscar, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Katia, no, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, Oscar, antes de entrar en este tema apasionante, ya saben que acá nos encanta hablárselo sobre los negocios, sobre cómo la tecnología está aquí al servicio de generar y mejorar estos procesos. Coméntanos, ¿quién es Oscar Plaza y a qué te dedicas? Pues claro, bueno, te comento un poco de mí. Soy fundador de Contifico hace 12 años. Emprendedor por naturaleza, me ha encantado emprender desde muy chico, he tenido muchos negocios, me ha ido muy bien en muchos, también me ha ido mal en otros, he aprendido bastante, y todo eso me llevó a fundar esta empresa que hoy es líder en no solo facturación electrónica, sino ERPs en la nube, sistemas financieros en todo el Ecuador. ¡Qué maravilla! Bueno, y nos encanta conocer gente que le gusta emprender y como tú bien decías, ¿no? Solo hay, en este camino del emprendimiento, no solo hay temas de éxito, sino, digamos, aprendizajes que nos ayudan a llevar el éxito en los nuevos proyectos que tengamos. Y bueno, ahora, bien que nos comentas tú como experto, no solo en el área tecnológica, sino en el tema de desarrollo de empresas, ¿qué más indicado de hablar sobre los retos que tienen las empresas hoy por hoy cuando deciden pasarse a la nube? Deciden, bueno, has mencionado ERP, que para todas aquellas personas que no conocen, pues este es un sistema que te permite gestionar todos los procesos dentro de la empresa, pero hablemos netamente de la contabilidad. ¿Cuándo tú crees que una empresa debe realmente estar pensando en migrar? Si ya está creciendo, pues muchos de pronto tienen su software, tienen sus servidores internos. ¿Cuándo deberían pasarse a la nube? A ver, yo creo que cuando hablamos de contabilidad, muchos emprendedores tienden a pensar que contabilidad es únicamente tributación. Es únicamente decir, chuta, tengo que llevar contabilidad porque tengo que cumplir con el Estado. Pues tengo que reportar mis ingresos y mi utilidad al Estado. Entonces, lo ven como algo, de cierta manera, al principio como que lo rechazan. No entienden lo importante que es para su negocio, porque la contabilidad es la base para poder administrar financieramente tu proyecto. Claro. Te permite entender cómo le está yendo a tu negocio, cuántos ingresos está generando, cuáles son tus costos asociados directamente a esa venta. Entonces, cuánto margen te está dejando. Cuando hablamos de margen, es como decir tu margen de acción, pues, ¿no? Si tú tienes un producto que lo vendes a un valor de 100, pero el costo directo de comprarlo solamente te deja 50, bueno, tienes 50. ¿Qué vas a hacer con esos 50? Tienes que tener, ¿cómo se llama? Recursos
de oficina, tienes que tener una oficina, quizás ya no es necesario con la virtualidad. Post pandemia ya la oficina pasó a ser algo no tan necesario, pero sí tienes que tener probablemente tu nómina, tienes que cubrir tus gastos de movilizaciones, tienes que cubrir muchos gastos, entonces tú tienes que tener ahí, entender cuánto margen te deja. Entonces, todo eso te permite administrar mejor tu negocio. De eso, ahí generas una utilidad, y esa utilidad es la que tú puedes mañana reinvertir y seguir creciendo. Entonces, es básico, es clave para un negocio, para el crecimiento, para los primeros años de tu negocio, poderlo tener muy bien controlado y administrado de tal manera que te puedas proyectar y puedas seguir creciendo. Sabemos que Ecuador es uno de los países con más emprendedores en Latinoamérica. Tenemos uno de los países con más emprendimientos año a año, pero también somos un país con un alto índice de fracaso en estos emprendimientos en los primeros años. ¿Por qué? Porque probablemente no entramos tan preparados. Somos excelentes comerciales, tenemos una excelente idea de negocio, sabemos vender. Pero ahí cuando empezamos a administrar es donde quizás los ecuatorianos empezamos a flaquear un poquito. Y ahí entran soluciones como Contifico, que son soluciones que antes, y te estoy hablando antes, quizá unos 10 años atrás, solamente podían ser accesibles para empresas grandes, para empresas con recursos. Hoy, gracias al Internet, podemos llevar este tipo de sistemas, este tipo de soluciones a los pequeños empresarios, que por pagando una fracción del costo de lo que se pagaba anteriormente, puedes tener acceso a control de ventas, inventarios, gastos, nómina, bancos, hacer conciliaciones. Entonces, bueno, esto es parte, claro, Oscar, esto que mencionas es parte de los beneficios que presentan los software as a services, es decir, los software que están en la nube. Pero ¿por qué podrían, y es válido, que ahora este nuevo modelo de cómo están los softwares que antes eran, como tú bien mencionas, para empresas grandes, ahora son para, se ha democratizado la tecnología y el acceso a estos softwares que te permiten gestionar de manera eficiente todos los procesos internos? Y como tú bien mencionabas y señalabas, que la contabilidad no solo debería tomarse como una tributación, sino con el afán de entender básicamente qué está pasando en tu empresa para que a través de números puedas saber si eres rentable o no. ¿Qué les dirías a las empresas por qué deberían migrar adicional de esto de tener toda esta estructura? Porque hay mucha gente decir, pero, y hay mitos, ¿no? Yo tengo miedo de que se suba a la nube porque me van a robar los datos, o porque va a ser más fácil de que el SRI, que es el ente regulador acá en Ecuador, pueda entrar y revisar. ¿Qué les dirías a estas personas? A ver, parto de mi experiencia personal, ¿no? Previo a Contifico, como te mencioné, tuve mis emprendimientos. Me pasó con mi primera contadora que el disco duro de su computadora se le dañó. Perdí toda mi información del año. Era un restaurante y me tocó empezar de cero. En un segundo caso, en otro emprendimiento, a mi contador lamentablemente se le metieron a la oficina y se le robaron la laptop donde estaban todos mis datos. Hubo un tercer caso que a ese mismo contador se le volvieron a meter a la oficina. Obviamente le dije, cámbiate de oficina, ¿no? Se le volvieron a robar la computadora. Pero en ese caso, ya mi información estaba en la nube. Entonces yo ya pude acceder a mis datos y ya mi información no estaba en esa computadora. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué es más riesgoso? Sabemos que los discos duros de las computadoras tienen un tiempo de vida. Uno tiene que estar haciendo backups porque se dañan. Entonces, ¿qué es más riesgoso? Tener tu información en un solo disco duro, en una computadora que puede estar expuesta a daños, robos, o sea, tenemos fallos en las luces en nuestro país, la luz se va y viene todo el tiempo, lluvias, inundaciones, o en un centro de datos donde está segura, donde está replicada. ¿Qué significa? Varios equipos tienen réplica de nuestra información en un ambiente seguro, controlado, donde estamos todo el tiempo monitoreando. Entonces, al final del día... Bueno, está claro que... Así, ¿no? Está claro que la redundancia, la información y dejar que la información descanse pues en servidores y en centros de información realmente muy capacitados es obvio, ¿no es cierto? Pero ¿qué garantías hay de confidencialidad para las empresas que tienen ese rechazo a ir a esa transformación? Lastimosamente todavía las hay. ¿Qué les dirías? A ver, nosotros tenemos un contrato, nuestros principales valores es la confidencialidad y la seguridad de los datos. Nosotros estamos asegurando a nuestros clientes que respaldamos sus datos y garantizamos la seguridad. Obviamente, también tiene el cliente la responsabilidad de tener una clave segura, de tener una clave no sencilla, de no compartirla.
de saber quiénes son las personas que ingresan a su cuenta, ¿verdad? Porque normalmente, y eso es muy importante que el empresario lo tenga claro, normalmente la información que se filtra no sale porque viene un hacker y se te mete a tu cuenta, no, se sale porque los mismos personas, los mismos trabajadores o alguien con acceso a esa cuenta la descargó. Eso puede darse desde un sistema en la nube o de un sistema antiguo en un computador instalado. Entonces, el control también es un control de parte de los dos. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros tenemos un equipo, hoy somos más de 500 desarrolladores. Gran parte de eso se enfocan netamente en la seguridad de nuestra información. Ok, ahora, ¿qué requisitos son que necesitan las empresas para migrar a la nube? ¿Es importante tener ya incluido una firma digital para poder hacer cualquier tipo de gestión dentro de esta contabilidad que lo manejamos ya dentro de la nube? Bueno, en 2014 se introdujo en Ecuador la facturación electrónica. Tenemos un calendario en el cual se está cumpliendo, en el cual cada vez ya las personas jurídicas están obligadas a entrar en esto aquí, las personas naturales también están, ya gran parte han migrado. Hay un grupo más pequeño que también está entrando este año y así será hasta el 2024, creo, con Galápagos, que creo que es el final, un cierto grupo. Esa es la obligación de entrar a la facturación electrónica. No necesariamente significa facturación electrónica, entonces tengo que entrar a un sistema de la nube. No, nosotros lo venimos haciendo desde hace 12 años, antes de la facturación electrónica. Nosotros podíamos generar facturas, ¿cómo se llama? Imprimirte una factura preimpresa generada desde la nube, ¿no? Obviamente, la facturación acelera esto. Es un beneficio muy grande porque abre muchas fronteras para los negocios. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Dijimos, ya no podemos salir de nuestra casa a vender, ya no podemos salir, estamos encerrados. Entonces no me puedo movilizar en mi carro a irte a vender un producto. No, es verdad. Pero empezamos a darnos cuenta que podíamos vender no solamente en nuestra ciudad, sino que podíamos vender alrededor de todo el país a través de Internet. Entonces, ¿cómo le hacemos llegar esa factura? ¿Cómo le hacemos llegar esa retención? ¿Cómo nos hacen llegar una retención sobre una factura emitida? Bueno, ahí está, eso es la facturación electrónica. Entonces, más allá de ser un requisito o una imposición del Estado, es un beneficio para que tu negocio pueda ser mucho más ágil en emitir un documento. Reducir los costos de papel, de mensajería, de entrega, los tiempos, cuánto tiempo me demoro yo en emitirte una factura electrónica y entregártela, segundos, versus cuánto tiempo me demoro yo en imprimirla, guardarla en un sobre, entregársela a alguien para que te la haga dejar. Y si no estás en la ciudad, entonces tengo que mandarle a un courier. Entonces, todos esos son los beneficios que vienen acompañados con la facturación electrónica. ¿Quiénes pueden entrar hoy? Todos. No es que tienes que llegar tu momento o que el SRI te exija para que tú tengas que entrar. No, puedes entrar en cualquier momento. ¿Cómo entras? Simplemente te contactas con nosotros, con Tífico, nosotros inclusive te emitimos el certificado. Entonces, tú el mismo día puedes estar ¿Te ya refieres al emitiendo documentos. certificado? ¿Cuál La certificado? firma. Ya. Todo esto que para facturar. Antes, esas facturas impresas siempre te decían, estaba exigido que tú tenías que firmarlas. Entonces, tú tenías que, cuando yo te emito una factura, yo te firmaba la factura y tú me decías, te decía, firme aquí. Entonces, lo mismo funciona hoy porque la ley no cambió. Cuando emito un documento, un documento electrónico, ese documento electrónico tiene que estar firmado. Entonces, esa firma es una firma electrónica que es un certificado que tú necesitas. Entonces, nosotros emitimos ese certificado al cliente, lo cargamos en el sistema, entonces todos los documentos que tú emites a través de Contífico ya salen con esa firma. ¿Cómo emites el documento? ¿Cuáles son las instituciones a nivel de Ecuador que pueden brindarte este servicio de certificado de firma digital? Bueno, hay algunas instituciones ya aprobadas. Nosotros tenemos aprobación para ser emisores de firmas electrónicas. ¿Y esto tiene algún costo? Sí, tiene un costo, estamos hablando que son como $20 al mes, dependiendo del plan que contrates con nosotros puede ser más barato. Perdón, $20 al año, al año, perdón. Ya, okay, No, genial. $20 al año. Eso es lo que cuesta más o menos en promedio un certificado, ¿no? Hay algunas empresas que te lo pueden estar vendiendo en 30, puedes cogerlo por 2 años, te sale más barato por 2 años, por 5 años. Claro. Pero en promedio, en general, en el mercado puede estar en unos $20, $15. Okay, al año. Depende del plan que tú cojas con nosotros. Claro, claro que sí. Bueno, Óscar, siempre es importante saber que hay empresas que están
habilitadas y aptas acá dentro del Ecuador para facilitar y accede y que forman y que presentan estas soluciones tecnológicas para las empresas. Tú has mencionado ya el tema sobre la firma electrónica, sobre la importancia de manejar la contabilidad y la seguridad que hay, bueno, de parte y parte de manejar la data, tanto de las personas que gestionan esto como las personas que están accediendo a la plataforma a través de políticas propias de seguridad como el cuidado de passwords y todo lo demás, ¿no? Hay algo, estamos ya por finalizar y gracias, Oscar, por estar aquí. ¿Hay alguna pregunta, algo que yo no te haya planteado para que tú puedas presentarle a la audiencia y con lo cual tú te quieras despedir? Bueno, no, decirles simplemente que esto es para todos, que no importa qué tan pequeño es tu negocio, que en Contifico tenemos planes que te acompañamos al crecimiento, que tú puedes empezar solamente con un plan de facturación electrónica de $3 al mes, en el cual ya puedas emitir documentos desde tu computadora o desde tu celular, y que nosotros te vamos a ir acompañando, que cuando quieras ya estés listo para decir, sabes que quiero manejar mi inventario, quiero entender mejor cómo manejo mi inventario, nosotros vamos a estar ahí, te vamos a dar una solución, te vamos a capacitar. Que cuando quieras manejar múltiples locales o un punto de venta, que tu negocio ya necesita un punto de venta también, te damos esa solución para que factures desde una caja, puedas llevar ese control del cierre de caja. Entonces, que Contifico te va acompañando en tu negocio y en tu crecimiento. Genial. Ahora, y antes de despedirnos, una última pregunta. ¿Estas facturas solo aplican a nivel nacional? ¿Qué pasa para negocios que tienen presencia, negocios digitales que tienen presencia y que pueden brindar servicios al exterior? ¿Funciona la plataforma? Claro, a ver, si tú desde Ecuador vas a emitir una factura al exterior, tú puedes emitir una factura con una factura ecuatoriana hacia el exterior, ¿no? Sí, te estoy entendiendo bien. Si tú eres un negocio que estás ubicado no solo en Ecuador, sino que tienes una filial o un punto en Colombia, necesitas un sistema allá, necesitas un sistema en Colombia. Pero Contifico forma parte de un grupo, somos parte de SIGO. Hoy líderes en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, en México, y estamos en Chile y Perú también. Entonces somos una solución que estamos ya en toda Latinoamérica. Por eso te digo, somos más de 500 desarrolladores trabajando en mejorar nuestras plataformas, en traerle mayor innovación cada día a todos nuestros clientes. Y con eso nos quedamos, con tener más innovación para las empresas, en realidad implementar este tipo de soluciones que te ayuden y tener un socio estratégico que te guíe en este proceso de crecimiento, dependiendo de las necesidades que tú posiblemente al inicio no tengas tantas, pero conforme vayas creciendo, pues tener alguien que te pueda ayudar en esta gestión, tanto no solo de la contabilidad como del resto de procesos como es un ERP. Queda ahí planteada la invitación. Ahora, ¿dónde te podemos encontrar, Oscar? Claro, www.contifico.com. Ahí tienen acceso al chat, pueden chatear con nosotros, nos pueden escribir, están todos nuestros números de contacto y todas nuestras redes sociales. Genial. Bueno, esto va a quedar en las notas del programa, queridos amigos. Gracias, Oscar, y gracias a la audiencia por estar aquí en el podcast, porque sin ustedes esto no sería. Recuerden, nos encontramos y nos vemos el día de mañana rematando la semana con episodio del videoblog de Katia. Así que se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.